Otro de los temas picantes en el Consejo Deliberante es el Código de Ordenamiento Urbano. Hay mucha polémica, mucho debate. Mira, yo creo que es algo que tiene que salir, que se tiene que seguir trabajando y que Pinamar se tiene que ayornar, digamos, o adecuar a nuevos parámetros que nos pongan en una ruta sustentable. Esto quiere decir que el eje de esta modificación tiene que ser el cuidado del medio ambiente. Y siempre pensando en qué Pinamar queremos hacia adelante y poder corregir lo que podamos corregir, que no se corrigió hacia atrás, ¿no? Hay lugares como Ostende, como Valeria, que necesitan a priori una modificación, necesita reglamentarse, necesita que poner bajo norma algunas cuestiones que están fuera de norma y que no se pueden controlar, para que el Estado pueda acceder a un control, a un monitoreo y no seguir con viejos mecanismos que no dieron ningún resultado positivo al colectivo de la comunidad. Yo creo que hay que trabajar en eso y a corto y mediano plazo hay que darle una conclusión y una respuesta a eso. Y después creo que Pinamar necesita un trabajo de fondo con la modificación del COU para tener estos parámetros del cuidado del medio ambiente y ser una ciudad sustentable y poder encaminar un Pinamar con el contenido que le falta, ¿no? Con espacios culturales, con parques culturales, discutir calles artesanales, nuevas calles con esquemas administrativos, la calidad del servicio que se está brindando en cuanto al edilicio, el patrimonio histórico de la fachada de algunos barrios, cuidarlos. Y por sobre todas las cosas, esto siempre con una política sustentable, nunca en detrimento del medio ambiente. ¿Qué va a pasar con las edificaciones que se están erigiendo en Valeria del Mar, también aquí en Pinamar? No, bueno, nosotros lo que planteamos es que no haya más aumento de densidad hasta que no se construya la planta de tratamiento de líquidos cloacales, porque lo que tenemos hoy es un diagnóstico del acuífero subterráneo, que es lo que nos da el agua corriente, el agua de uso, el agua potable. Digamos que es la manera de extracción y la recarga, o sea, la demanda versus la recarga de ese acuífero, digamos, es una problemática hoy. Es algo que hay que cuidarlo y que hay que revertir porque está terminando siempre en déficit, en rojo. ¿Qué quiere decir? Que nunca la capacidad de recarga da positiva a la demanda que tenemos, tanto del invierno, que es menor que a la de temporada, pero la de temporada, teniendo en cuenta que la capacidad de carga del acuífero, según todo lo que hemos analizado, leído, lo que ha expuesto Leandro Rodríguez Capito, los trabajos que han expuesto años anteriores, desde el 97, una de las, la más fuerte manera de esa recarga es con las lluvias, ¿no? Con la naturaleza que cae, el piso, el suelo toma, absorbe, va al acuífero y eso va recargando. Hoy ese diagnóstico es negativo, está en rojo. Entonces, ¿está el temor latente de que nos quedemos sin agua potable si siguen las construcciones? Y a la larga sí. Si no cuidamos, si no generamos esta política sustentable de qué tipo de Pinamar queremos y generamos un equilibrio entre el desarrollo y el cuidado del medio ambiente, sí, a la larga estamos siempre con ese riesgo, ¿no? De que vaya siempre minimizándose el acuífero y bueno, la naturaleza, esto, el acuífero subterráneo es un recurso que hay que cuidarlo mucho, un recurso natural que cuando se agota no es fácil sustituirlo, ¿no? Y tiene un montón de complejidades más que nos obligan hoy a pararnos en esta modificación del Código de Ordenamiento Urbano, de la cual estamos de acuerdo, siempre sobre un eje, y el eje es la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. O sea, no podemos discutir esto si no lo discutimos desde ese plano. ¿Desde ese plano para qué? Para garantizar un Pinamar a 50 años, a 100 años, con una densidad acorde a la capacidad de infraestructura, la capacidad de energía, la capacidad del servicio de agua corriente, la capacidad de tener una planta de tratamiento de líquidos locales. Y también pensar en localmente en qué Pinamar queremos, un Pinamar cultural, un Pinamar universitario. Nosotros queremos tratar de encaminar esto hacia una ciudad modelo, una ciudad pueblo, algo que tuvieron siempre los pioneros, ese ideal, ese sueño de que Pinamar sea siempre la meca de la costa. Bueno, nosotros también lo queremos y vamos a plantear los requisitos necesarios para que Pinamar vuelva a ser la joyita de la costa, porque aparte nacimos acá, lo queremos mucho y queremos lo mejor para nuestra ciudad.